Los Oscar han premiado a Spotlight como la mejor película del año, una película que va de abusos sexuales en la iglesia. Jesús, bastante experto en religión, en eldiario.es. Es una historia real y el gran líder de esa iglesia hoy creo que está protegido en el Vaticano. Sí, buenos días. Es una historia muy real que significó un antes y un después en la lucha contra los abusos en la iglesia, pero que a la par también dejó ver, por un lado, toda la podredumbre de la Iglesia Católica estadounidense y luego los resortes de actuación, entre ellos el del cardenal Lowe, que para evitar que fuera juzgado en Estados Unidos se le extraditó al Vaticano. No hace nada, no tiene ningún cargo, reside en una basílica de Roma, pero no se ha concedido jamás la extradición para poder ser juzgado en los Estados Unidos. Es una muestra de que todavía queda muchísimo por hacer, pese a Francisco, en la Iglesia Católica. Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. El caso de Boston fue un caso paradigmático. ¿Qué cifras de abusos y de abusadores se manejan? Pues llegaron a manejar alrededor de 900 personas abusadas y creo que fueron 245 sacerdotes solo en la diócesis de Boston. Estamos hablando de un 10-15% de los sacerdotes de esa época. Un escándalo sin precedentes, también en un momento en el que todavía se podía hacer un periodismo de estar un año investigando sobre estos temas. Tú bien sabes que nosotros estamos sacando muchas cosas sobre abusos, también en España. Cuesta mucho más y también los medios son, pues, un poquito más complicados. En España, que no es comparable al caso de Boston, que sepamos, pero también tenemos 3-4 casos abiertos de abusos sexuales en la iglesia y el problema principal en este asunto, que es que a veces la iglesia no acaba de tomar las medidas. El gran problema, y lo dice muy bien la película, yo creo que es una de las razones por las que se lleva el Oscar, no tanto que la iglesia sea un nido de pederastas, que no lo es, sino que la actuación que se lleva a cabo siempre que sale un caso de abusos es o era la misma, que es ocultar al sacerdote, trasladarlo de la parroquia, etcétera, 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 y pedir a las familias que, por el bien de la iglesia, ellos que son buenos católicos, porque los abusos no se dan entre personas que no son católicas, sino entre miembros de la propia comunidad, que no denuncien por el mal que van a hacer a la iglesia, que no destapen el escándalo. Todo se arreglaba bajo cuerda. Eso significaba que las víctimas no tenían voz, no tenían nombre y habían sido invisibles. Esta película contribuye a visibilizarlos. Los productores lo han dicho, que ojalá esto sirva para reivindicar a las víctimas y su papel en la denuncia y para que el Vaticano se ponga un poquito más las pilas. Y también en España, evidentemente. En España, justamente, que en Granada tenemos un caso de el caso de los Romanones, ¿no? Que el Papa quiere actuar, pero de momento el arzobispo de Granada, que parece que ha sido encubridor en algún sentido de todo este caso, sigue como arzobispo. Sigue como arzobispo y 7 de los sacerdotes inicialmente imputados, a los que se les ha desimputado por el plazo, no porque no se haya acreditado que pudieron cometer o consentir los abusos, siguen hoy dando misa, para escándalo de muchísima gente. La inacción de la Iglesia española respecto a este tipo de casos es flagrante. Hay muchos obispos que están haciendo cosas, el arzobispo de Barcelona, Omella, está haciendo mucho, también el Vaticano respecto a nombramientos y demás, pero queda muchísimo por hacer. Sobre todo que la Iglesia se dé cuenta que los abusadores probablemente sean más Iglesia, no, los abusados, perdón, probablemente sean bastante más Iglesia que los abusadores. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tus explicaciones. Esta noticia, los Oscar, la información política, la actualidad, en eldiario.es.